de un cruce entre dos mujeres que pertenecen a dos generaciones diferentes, inmigrantes en Bélgica, y bueno, pues en ese cruce se genera, digamos que se crea la transformación de ambas, de dos partes, una parte que ocurre en Bélgica y una segunda parte que ocurre aquí en Almería, a partir del viaje de una de ellas que viene en busca de algo, tampoco podemos decir mucho, y ese viaje pues se convierte un poco en un viaje iniciático, ¿no? It's wonderful to work with Petra. It's been wonderful because today is the last day of shooting tonight. Dice que es maravilloso trabajar con Petra y que hoy es el último día de rodaje, que también es maravilloso. Human beings as actors, this is the important thing. Creo que va a ser una película preciosa y desde los ensayos ya con Petra ha habido una conexión muy grande, sobre todo conexión como seres humanos. Desde el primer momento han conectado muy bien y eso está haciendo que la película vaya a ser muy bonita. Sí, dice que es un equipo maravilloso, que es un gran equipo, desde comenzando con Petra hasta la última persona que forma parte del equipo. El guion es muy bueno, es algo que a mí me parece que es muy interesante, y es hablar de una mujer mayor y una mujer joven, pero hablar de una mujer joven no es notoria, o sea, es que habla mucho en el cine, pero sí que es diferente que se habla de la mujer mayor, y se habla de la mujer mayor bajo todos los puntos de vista. Yo creo que Almería tiene un filón aquí para hacer lo que se dé la gana, porque es una luz preciosa, una gente hospitalaria y maravillosa, por lo menos la gente que nos hemos encontrado, y todos los paisajes que ves te pueden llevar a un montón de sitios. Creo que estamos haciendo una peli preciosa. Llevamos mucho tiempo en el proceso de pre, y yo me he ido como enamorando del proyecto desde el principio. Estoy feliz de poder currar con Petra, con David, de poder hacer este guión que me parece súper sensible y súper bonito y súper inteligente. Entonces, es un regalo, la verdad, como actriz es un regalo. Y que que se pueda contar con Almería, con Cabo de Gata, es sumarle muchísima belleza a la peli. Creo que bueno, pues es muy satisfactorio poder hacer esta película aquí, en mi tierra, donde me siento en casa. Y nada, bueno, quería aprovechar para agradecer especialmente la participación de Canal Sur en la película, porque ha sido como, en fin, el principal impulsor, ¿no?, de que esta película se pueda llevar a cabo. Y nada, agradecer también la colaboración de la Diputación de Almería. Tenemos que aplaudir que haya rodaje en la provincia de Almería. Todo el mundo sabe que la provincia de Almería es tierra de cine, ¿no? Y que además Almería no se puede entender sin el cine, pero tampoco se puede entender el cine sin Almería. Esa difusión de nuestra marca turística también es muy importante. Yo creo que ese binomio entre Almería y el cine y el turismo hay que seguir peleándolo y hay que seguir luchando para que sea una realidad.